En la provincia de San Juan, en los altos áridos de la Puna, con vientos de hasta 100 kilómetros por hora y temperaturas que van desde los menos 20 hasta casi los 25 grados centígrados, el guanaco se alza como el guardián de su territorio. En esa tierra de inclemencias, la vida se filtra por todas partes y responde con adaptaciones sorprendentes a las condiciones que la naturaleza impone. La trama del guanaco. Cuenta una leyenda viviente del norte argentino que Yastay protege a los guanacos y vicuñas de los cazadores maliciosos, pero que también defiende a los hombres y mujeres que usan su fibra y su carne para vestirse o comer. En esos relatos transmitidos de padres a hijos se encuentra la clave de esta historia, que habla de los guanacos y del valor que tiene la especie en las tradiciones sanjuaninas. Los seres vivos mantienen un diálogo vital con su entorno y con otras especies u organismos que viven en él. En el caso de los camélidos sudamericanos, tienen una profunda y larga y compleja relación con las personas. Hoy en San Juan, está prohibido cualquier tipo de actividad comercial que involucre al guanaco. Pero, ¿cuál es el mejor camino para lograr su conservación? Sin duda, el primer desafío es conocerlo, investigarlo y aprovechar la información para cuidarlo. Podés ver si salen del área protegida, si salen y vuelven, digamos, si son cazados afuera. O sea, nos sirve... Saber los límites en los animales. Claro, si vos los tenés marcados, o sea, los podés seguir, claro. Vos sabés hasta dónde se desplazan y si se desplazan hasta áreas de riesgo, que es cerca de la ruta, claro, donde ingresan los cazadores. En la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de San Juan, un grupo de profesionales evalúa cuál es la mejor manera de conocer la dinámica de los guanacos silvestres en la provincia. Son chicas y encima está en un valle, claro, donde hay unas rocas muy grandes que justamente es donde se esconden las pumas. Si bien hace años que venimos trabajando con esta especie, no tenemos información del movimiento real de los animales. El guanaco lleva a los profesionales directo a la puna, a 3.000 metros sobre el nivel del mar. A solo 130 kilómetros de la ciudad de San Juan, se encuentra la reserva privada Don Carmelo. Se trata de un valle alto, cercado entre dos sierras, en el límite sur de la puna, en el centro de la provincia. Es el desierto. Es la tierra del camélido salvaje de mayor tamaño de América del Sur. Puede medir casi 2 metros de altura y pesar más de 100 kilos. El guanaco pelea por su supervivencia todos los días. En esta reserva se ha visto los guanacos perfectamente pastando con escarcha en el lomo, ¿sí? O sea que están súper adaptados a condiciones en extremas de frío y de calor. El guanaco se enfrenta a la difícil tarea de conseguir un recurso verdaderamente escaso, el agua. En el año, llueve apenas entre 30 y 100 milímetros, que en general caen en los meses de noviembre a febrero. El desierto es despiadado y la vida se adapta a sus condiciones. Pero el guanaco no está solo en la puna sanjuanina. Temprano a la mañana, el lagarto cola de piche espera los rayos del sol para calentarse. Está muy frío y está muy débil. Este delfín maturo extrílido es endémico de esta zona, que es conocido comúnmente por la cola como cola de piche. Sí. La Argentina es famosa por tener muchas especies de saurios
de pequeñas lagartijas. Es como un gran Jurassic Park en miniatura, de especies exclusivas que no habitan en otra parte del mundo. Este tipo de lagartos se esconden en las grietas de las rocas basálticas, que al calentarse rápidamente, los ayuda a mantener su propia temperatura. Esto, bueno, los encontró... Está preñada esto. ¿Sí? Bueno. Tienen crías, ¿no? Mira, ¿querés tocar? Mira, sentile de este lado. Apretale así. La vas como siguiendo. Son vivíparas, o sea, tienen... Los bichitos, no tienen huevos, tienen, saben tener dos, uno de cada lado. ¿Y cómo, este cómo, lado? ¿Cómo lo diferenciaste? Se sentí. Ahí se movió. Ahí se movió. A diferencia de la mayoría de los reptiles que ponen huevos, las hembras de los lagartos cola de piche paren a sus crías cuando están completamente desarrolladas. Es una estrategia de supervivencia. De otra manera, los embriones tendrían menos posibilidades de sobrevivir. En el paisaje del extremo sur de la puna, la aridez manda. Las plantas crecen separadas unas de las otras para ganarse cada gota de agua que se le puede extraer a la tierra. Los arbustos de la región entierran sus raíces hasta 2 metros bajo la superficie para buscarla. Pueden vivir más de 80 años y con sus bajos 40 centímetros evitan que los vientos de hasta 100 kilómetros por hora erosionen el suelo. El paisaje puede parecer desolador, pero el guanaco, pieza indispensable del desierto sanjuanino, sabe encontrarle sus tesoros. Son las vegas, una especie de oasis en donde los animales llegan a beber. Nosotros sospechamos o hemos observado, ¿sí?, de que los animales, por ejemplo, acuden a la zona de vegas periódicamente, pero no sabemos con cuál es ese tiempo. Tampoco sabemos si los animales mantienen un territorio o no. O sea, son todas observaciones que tenemos nosotros, pero no tenemos el dato concreto. Con el fin de conocer en profundidad los hábitos del guanaco en su ambiente, un grupo de ingenieros desarrolló en la provincia un collar con un GPS satelital para ponerlo en el cuello de los animales. Producir tecnología local tiene muchos beneficios. Por un lado, es menos costoso que importarlos desde Estados Unidos. Y al mismo tiempo, es más específico, porque los ingenieros sanjuaninos diseñaron el dispositivo exacto que se necesitaba en la reserva Don Carmelo. Pero para colocarlo, primero había que atraparlos. La tarea iba a ser difícil y tenían que definir cómo hacerlo. La captura de animales en medios silvestres se realiza con rifles que lanzan dardos. Pero en la puna árida, de vegetación tan baja, es difícil acercarse sin que el guanaco, siempre alerta, se asuste y huya. Había que encontrar otra solución. Entonces empezamos a pensar en que, bueno, a lo mejor lo ideal sería también innovar, desarrollar cosas nuevas y en esas cosas nuevas desarrollar un corral trampa con un sistema de contrapesos que desde lejos se pudieran soltar y esos contrapesos sean capaces de elevar una tela, por ejemplo, estaba pensando en una tela cerrada, que luego los animales queden aislados visualmente y no nos vean a nosotros acercarnos, lo cual les va a disminuir el estrés. Sí. Otra pregunta, digamos, ¿qué va a hacer que atraer al animal a entrar en el corral? ¿Qué cebo? Qué... Y lo que estábamos hablando antes, justamente pensar en el agua. En el agua. Los animales van a tomar agua frecuentemente, entonces... Cerca de un lugar donde tomen agua, uh-huh. O cercando... O sea, son los únicos puntos que uno sabe que va a ir el animal seguro. Sí. El agua atrae no solo al guanaco, sino también aves, insectos, reptiles y roedores como el chinchillón, llamado localmente vizcacha de la sierra. El chinchillón corre entre las piedras para escapar de los predadores y perderse en el roquedal. El secreto de su velocidad está en las patas traseras, especialmente musculosas. Y ahí están las crías,
que aprovechan el periodo de amamantamiento para practicar las técnicas de evasión. La cola juega un papel fundamental en su equilibrio, mientras saltan de roca en roca. Otro roedor de la región es el tuco-tuco, difícil de observar, aunque no imposible. Pasa casi toda su vida bajo tierra. Es su manera de lograr la termorregulación del cuerpo. Este pequeño constructor organiza un sistema de túneles en donde abre y cierra agujeros constantemente para mantener la temperatura de su hábitat. Entonces por ahí uno lo que ve, aparte de por ahí brotes recién cortados, es la tierra recién movida. Entonces ahí uno puede asumir de que, bueno, que está activo, la zona. En esta gran diversidad animal, el guanaco tiene un papel especial. El guanaco es una especie que necesita una acción grande, necesita mucho espacio para vivir. Y entonces, en un lugar donde tenemos una población viable de guanacos, en realidad, estamos garantizando una población viable de muchísimas otras especies. Es una especie paraguas. Si se garantiza su supervivencia, se facilita la conservación de buena parte de la biodiversidad del ambiente. Desde el momento en que los biólogos y veterinarios logren instalar el collar con el transmisor satelital, el dispositivo va a generar información fundamental para el cuidado de la región. Entonces, bueno, lo que diseñamos fue una especie de corral trampa con cierre automático. Pero no contábamos con el viento. Lo probamos en la ciudad de San Juan, todo perfecto, anduvo muy bien, pero claro, cuando lo trajimos aquí empezamos a ver que teníamos problemas con el viento. Un viento de casi 100 kilómetros por hora y bueno, esto hizo con la trampa que habíamos montado con el corral ahí en Don Carmelo. Vamos a tener que ver si podemos arreglar esto. Ya habíamos charlado, ¿se acuerdan? El primer intento falló. Había que pensar otra posibilidad para atrapar al guanaco. Un animal que además es escurridizo y se mueve en grupo. El macho dominante, el relincho, se rodea de un harén de varias hembras y las crías del año. Permanecen alerta todo el tiempo y ante el indicio de un peligro, como forma de aviso a su manada, relincha. Cuando los machos jóvenes crecen, el relincho los echa de su grupo. Tendrán que aprender a valerse por sí mismos. Ese momento, cuando quedan solos, o también mientras son crías indefensas, es el período más crítico del guanaco. Porque corre peligro de caer en la mira de su mayor enemigo natural, el puma. Esta es una ladera muy amplia donde los bichos, los guanacos saben pastorear. Y es una de las zonas donde más restos de guanacos hemos encontrado, así que bueno, suponemos que esta es un área habitual, digamos, de la caza del puma. El puma caza a su presa y la esconde para seguir comiendo más tarde. Por ejemplo, acá tenemos un chulengo que por la forma de dentición, que está bastante estudiado, el desgaste, en este caso, es un animal de 2 meses y medio. Ah, mirá, ahí está. A ver, ¿qué es eso? Las cámaras trampa, que los biólogos y veterinarios instalan en la reserva, permiten seguir los movimientos del puma cuando se come a su presa. Pero el banquete recién empieza, porque estamos frente a uno de los eslabones de una cadena alimentaria. Luego del puma, llegan en fila los otros predadores, que se aprovechan de su caza. El zorro primero. Y luego, a la mañana, las aves rapaces. Pocas horas después, solo quedan los huesos del guanaco. Esta podría ser la mandíbula del animal de la cámara trampa. Me voy a fijar en la edad. Tendría que comparar con las fotos del bicho recién cazado. Sí, este animal tenía cerca de los 2 años. Es probable que sea el que sale en la cámara trampa. Es ecología pura. Animales de distintas especies que se interrelacionan, se aprovechan unos de los otros y toman lo necesario para vivir, sin generar basura. Justo lo opuesto a eso que sucede en nuestra humana sociedad de consumo.
El guanaco tiene una gran presencia en el arte de los pueblos originarios, que dejaron sus huellas en las rocas. Ahora, ¿por qué esta piedra, no? Sí. ¿Por qué esta piedra y no la más grande? No. Y allá parece que hay un parapeto. Sí, sí. No, en todas las vegas de la reserva hay una estructura similar. Absolutamente en todas. Más, en algunas hay hasta dos. En la vega grande, de allá, la vega de Pinchagua, hay dos estructuras similares. Una al principio y otra al final de la vega. El hombre camina la Argentina desde hace unos 14.000 años. Y desde el norte al sur, siempre compartió su vida con el guanaco. Los pueblos originarios usaban su cuero para los toldos y para cubrirse, los huesos para sus instrumentos, la carne para alimentarse, la fibra para tejer. Esto que vemos tiene todo el aspecto de ser un parapeto, es decir, un refugio donde los antiguos habitantes de este lugar, buscando el amparo de esta roca, donde además no me molesta el viento, donde me puedo sentar acá y a trabajar mientras espero el guanaco hacer las piezas para hacer las puntas de flecha, los raspadores. Puedo estar acá escondido esperando que aparezcan y desde acá poder cazarlos, ¿no? Hoy ya hace años que desaparecieron las culturas originarias de la región, pero hay familias, descendientes de esos pobladores, que trabajan con sus fibras desde hace más de 500 años. Es un uso tradicional que forma parte de la cultura y de la identidad cuyana. Sí. Todo esto no tiene nada, nada, ni lado a máquina, no, no, no. Esto tiene puro pulso, puro mano, puro mano. Lo que es teñido, lo que es hilado, todo, todo a mano. Esto nada, nada. ¿Y esto usted lo aprendió de chica? Sí, de muy jovencita, muy, sí. Yo vengo de mis abuelas, de mi vieja, que es artesana. El trabajo de la vicuña y del guanaco es pesado porque es muy, muy fino para llegar a hilarlo, a construirle el hilo, porque el hilo es finito, finito. Que sabíamos hilar en un usito más chiquitito, era para hilar cortito. Más cortito y el sí, grosor... y más finito. Vale. Era finitito el usito. Y sabíamos hilar más o menos. Así era, ¿ves? Y de acá lo llevamos al torcido. Y eso era lo que se llamaba vicuña guanaco, en esa finura. Hasta hace 50 años, el guanaco representaba una pieza fundamental en la vida productiva de la zona. En el San Juan de hoy, está prohibido el uso de especies nativas silvestres. Es la respuesta que se encontró para frenar el ataque en contra de la especie. Y se logró el objetivo, porque hoy los guanacos se han recuperado y ahora nos ofrecen la oportunidad de aprender la lección. Hay que buscar las estrategias para aprovecharlo con racionalidad, sin amenazarlo. Nosotros lo que nos hace falta es lana. Es lana, porque acá no hay. Y si usted pudiera conseguir lana de guanaco, ¿volvería a trabajar con guanaco? No, seguro que sí. Sí, seguro, y le enseño. Mis hijos saben, los dos saben hilar, saben tejer, todo. Tengo un hijo varón y sabe tejer, teslar. A ellos les gusta. No, es que no se desperdicia nada. Si vos sabiendo trabajar, no se desperdicia nada. Lo único, los huesos, ni modo, pero lo demás no se te desperdicia nada. Eso es de nuestros ancestros. En general, la conservación de una especie está muy relacionada a la valoración que hace la sociedad de esa especie. Esa valoración tiene un gran componente cultural y también un gran componente económico. Por su fina calidad, la fibra del guanaco no se compara con las que ofrecen las cabras y ovejas que reemplazaron a los camélidos nativos. En realidad, la prohibición del uso de estas especies también hace que las especies domésticas, que sí el hombre puede usar, avancen sobre los hábitats de las especies silvestres. En este momento, a nivel mundial, la pérdida de hábitat y la destrucción de hábitat desde el punto de vista agrícola como ganadero son la primera causa de desaparición de especies. Es que el guanaco, o la vicuña, están hechos a la medida del desierto. Sus patas tienen unas almohadillas que al pisar cuidan el suelo. En cambio, las cabras y las ovejas
rompen la tierra con sus pezuñas, erosionando aún más la aridez sanjuanina. Pero además, con lo difícil que significa para el desierto hacer crecer una planta, los animales domésticos la arrancan de raíz. El guanaco y la vicuña, en cambio, cortan la vegetación dejando su raíz en la tierra, ayudando así a evitar la erosión del viento sobre el suelo. Entonces le estamos cambiando todo este uso tradicional por especies que son menos eficientes para manejar el alimento, que son más dañinas para el ambiente y encima que producen menos fibra de peor calidad, ¿no? Que son muy buenas como estrategias de conservación. El que los pobladores y la gente empiece a ver que puede sacar un rédito, ¿sí?, en económico, y no hace falta eliminar el animal. No, ¿sabe qué? Mira, si tengo lana, armo el telar inmediatamente. Ajá, ahora tienes armado. Sí, no lo desarmé por mi vieja. Claro. No, porque apenas ve el telar armado se va a querer meter. O sea, le gusta. No, y sí, ella sí. Es que ella se ha criado en eso. Claro. Ella se ha criado con eso. Porque nosotros hemos visto, ¿te acordás? Por la televisión una vuelta, cómo las encerraban a las vicuñas para transpilarlas y iban saliendo transpiladas. Y yo le decía a mi marido, che, ¿y si vamos a Catamarca a buscar la de vicuña? Porque nosotros por la televisión hemos visto que iban pasando así, qué sé yo, con una cosa angosta nomás. Sí, una manga. Ajá, y ahí, y por el otro lado iban saliendo ya peladitas las vicuñas. Sí, una vuelta por televisión, amigos, nosotros. En la reserva, los investigadores continúan su trabajo y levantan un nuevo corral trampa para atrapar al guanaco. Sí, derecho, por ahí, visto, por entrar antena. Esta vez lo construyen con redes para evitar que el viento se lo lleve y destruya. Tiene una estructura de caños de acero, poleas, cables y redes que conforman un corral automático. Tiene un mecanismo de activación en forma remota con motores y un control remoto. El mecanismo está listo y la nueva prueba en marcha. Los ingenieros están seguros de que esta vez va a funcionar bien. Pero, como toda máquina, a veces puede fallar. Hoy tuvimos una prueba fallida, digamos, esperábamos que se acercara un animal, se acercó y no funcionó la trampa. Esta vez no fue culpa del viento, sino del dispositivo tecnológico. Hay que volver a intentarlo. Finalmente, en el tercer intento, la trampa funcionó. A lo largo del 2016 pudimos hacer dos campañas que buena parte nos permitieron tomar estas imágenes de este documental. En abril del 2017 se pudo ajustar la trampa de manera tal que se pudo capturar un guanaco, un macho joven de 3 años más o menos,
al que se le pudo poner el collar hecho en Argentina, algo inédito, algo fabuloso. Y a partir de ese momento ya empezó a emitir señal, con lo cual podemos tener un avance del conocimiento de sus movimientos en toda la región del árido cuyano donde está esta reserva. Cuando se diseña el funcionamiento de un área protegida, se necesita conocer qué hace un animal, cuándo lo hace y si el espacio y los recursos claves que necesita para subsistir le alcanzan. La tecnología es hoy la mejor aliada para obtener esa información. Ese guanaco, sin saberlo, ya está enviando datos vitales para su propia conservación, la de otras especies y la del desierto sanjuanino, su tierra. Pero no solo en el desierto sanjuanino, la biodiversidad enfrenta desafíos ante su futuro. Creo que tenemos que empezar a pensar que la conservación tiene que trascender las fronteras de las áreas protegidas y, bueno, indudablemente empezar a pensar en áreas con distintos niveles de manejo, con distintos niveles de poder de perturbación, en donde pueda vivir el hombre, por supuesto, pero indudablemente mejorando nuestra relación con nuestro ambiente, que eso es lo que hemos estado haciendo bastante mal. El objetivo es claro: lograr que el hombre pueda vivir con y también del guanaco. Los dos se necesitan. Entonces, aprender a relacionarnos con el ambiente de una forma respetuosa, produciendo, pero respetando también los tiempos de la naturaleza. El secreto para alcanzar la conservación de una especie es lograr la integración del hombre al ambiente en donde vive y el reencuentro con el uso tradicional de sus recursos. Es necesario retomar el trabajo respetuoso con el guanaco, tan valioso desde el plano de la economía regional y principalmente como patrimonio cultural. Pero ojo, porque Yastay, el dios que cuida la fauna, vigila. Y si la subsistencia del guanaco vuelve a ponerse en peligro, nos recordará que solo se debe tomar de la naturaleza aquello que se necesita.